¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a ir a conocer el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Queda por las altas cumbres, el camino está bueno. Nosotros seguimos en Tanti, estoy con mis dos amigos. Si vieron el video anterior, estamos en una casita que nos prestó un suscriptor. La estamos pasando joya. Bueno, anoche nos comimos un súper asado, para los que vieron el video sabrán. Y tomamos un poquito de cerveza además, y bueno, costó levantarse hoy. Así que ya estamos por arrancar para el parque, porque solo hasta las 11 se permite el ingreso. Después le voy a ir contando un poquitito más. Bueno, si les gusta el video, no olviden suscribirse para brindarme su apoyo, dejar algún comentario, dar like. Y bueno, arranquemos nomás para el parque. Bueno, ya estamos adentro del parque. Acá están los muchachos. Acá están, ¿qué pasa? Estamos todos resacosos. O ya estamos bien. Ya, bien, buscando naturaleza. Ya estamos a 10 puntos. El viaje uno se recupera rápido. Sí, estamos. Dormimos 6 horitas, dormimos. Y dormimos bien. Bueno, acá vamos a recorrer, vamos a ir. Solo se permite un sendero, que es el balcón norte, donde están los cóndores o cóndores. Y después hay otro sendero, pero no nos permitieron pasar. Dice que si llegamos a pasar y nos descubren, nos van a hacer multa y nos van a invitar a retirarnos. Así que bueno, y dijeron que tengamos mucho cuidado porque hay mucha yarará. Como bueno, hay mucho sol y está todo tan seco, dice que están, se ven. Así que bueno, que tengamos cuidado con eso. Y bueno, ya arrancó la subida. Esto va a ser un poco duro, pero le vamos a dar para adelante. Acá está el área de acampe. Yo cuando vine, acampé aquí. Pero bueno, ahora no está permitido acampar. No nos dejaron quedarnos a acampar. Así que bueno, solo va a pasar el día. Podés entrar de 9 a 11 de la mañana. Más tarde no está permitido. Tenés que reservar 72 horas antes. Tenés que sacar un permiso, todo. Mucho protocolo, muy insoportable. Bueno, y quería mostrarle acá. Acá tenemos un problema en este parque con los jabalí, que introducieron en los cotos de caza de alrededor. Y bueno, se esparcieron tanto, se reproducen tanto, que bueno, están haciendo desastre por todo lado. Y miren, miren cómo está el piso. Todo esto, que está así removido, lo hicieron los jabalí. O sea, destruyeron toda la zona de acampe. Un desastre. Acá la zona de acampe es bien agreste. No tenés nada. Baño, no tenés banquito, mesa, parrillero, no se puede hacer fuego. Si traes garrafita o algo, tiene que estar homologada o homologada, no sé cómo se dice. Te revisan todo, es súper estricto este parque. Y hay como un arroyito allá que tenés para juntar agua. Ahora vamos a ver si tiene agua, porque hay una sequía bárbara por estos lados también. Acá está lo que yo le decía, que podés venir a juntar agua para lavar los platos y eso, o para lavarte los dientes. Pero me parece que hay muy poquita agua. A ver. ¿Hay agua, Peca? Peca tiene miedo a la yarara. No, el agua. Re poquita agua, nada que ver cuando viene eso. Si juntás para lavarte los dientes, con eso se te caen. Se te caen los dientes. Para llegar acá al parque, si venís desde Carlos Paz, tenés aproximadamente 60 kilómetros. Bueno, el parque tiene un poquito más de 35.000 hectáreas. Y bueno, es recomendable venir en otoño o primavera. Y ahora cuando estoy grabando el video, estamos en septiembre. Creo que es 17 de septiembre hoy. Y bueno, porque como verán, estoy con campera, todo. También me saqué el buzo porque estaba transpirando mucho, pero el viento es bien frío. Así que tenés que traer... Por ahí algo más liviano, ¿no? Esta campera tan gorda, me estoy cagando de calor. Algo que te corte el viento.
Pero bueno, ya me compraré un rompeviento. Esta región, acá donde está el parque, se denomina el Chaco Seco. Sí, dirán, pero esto nada que ver con el Chaco. Bueno, pero se llama así. Chaco Seco se llama la región. Y está más seco que nunca, porque hay una sequía bárbara. Miren qué hermosa vista. No la cara de mis amigos, el paisaje. Vamos a entrar a este senderito, no sabemos si está permitido, pero como no hay moros en la costa, nos vamos a meter igual. Acá en estas tierras, dentro de donde lo que hoy es el parque, había misiones jesuíticas también. Y bueno, acá se instalaron acá por la gran cantidad de cursos de agua que hay y la cantidad de pastizal que se encuentra, entonces bueno, podían tener el ganado a full acá. Eso no lo sabía. Parte de nuestra historia. Y acá hay muchos también zorros colorados. No vimos ninguno todavía, pero bueno, no se pierde la esperanza. Bueno, acá nos hemos encontrado cómo eran las trampas para zorro colorado y el profesor Mota nos va a explicar bien. Bien, esta era la trampa. Adentro se ponía un pedazo de carne que quedaba enganchado con un alambre, que la otra punta del alambre estaba puesta acá con la tapa esa, ¿sí? Esta sería la tapa. Entonces estaba colgando acá. Cuando el zorro mordía la carne, se soltaba el alambre y caía la piedra y lo dejaba encerrado. Después, bueno, tenían que venir a buscar el zorro y lo despellejaban con una técnica que se llama táctica de la media o técnica de la media, en la cual es como que lo van despellejando, sacándole el cuero sin cortarlo. Entonces ahí aumentaba el valor de la piel. Gentes malas, ¿no? Malas, gente mala. Pero necesitaban recursos para vivir. Gentes malas. ¿Qué onda, boludo? Miren este amiguito, se nos acerca. No se quiere ir. Es carnívoro. Es carnívoro, te quiere comer, peca. ¿Y ya estamos, Peca? Sí, ya estamos acá, allá. ¿Allá? Listo. Qué pedazo de paredón, zarpada esa montaña. Al final el guía Peca se equivocó. No era donde dijo. Es por allá abajo. Guía Peca, hijo de mil. Nos falta un poquito todavía. Bueno, ahí pasó una gente y nos dijo que vieron un montón de cóndores. Yo vi uno ya recién y Mota también vio uno. Pero bueno, no filmamos nada. Vamos a seguir caminando para llegar a donde estamos más cerca todavía. Bueno, dejo de grabar porque si no me voy a pegar un palo. Fue duro, pero llegamos al final del camino. Sí. Ahí hay uno volando. Ahora vamos a ver si podemos hacer una buena filmación o aunque sea una buena foto. Todos esos puntitos que están viendo son cóndor. Todo eso blanco, toda caca.
Bueno, le cuento un poco acá sobre los cóndores. Estos son los cóndores que antes estaban en la cordillera de los Andes y venían acá a la quebrada del Condorito, específicamente a aquel paredón, a anidar y a enseñarle a volar a las crías. Pero bueno, como le gustó tanto el ambiente acá, empezaron a encontrar comida. Como hay tanto jabalí y lo están matando porque es una especie introducida, entonces ya se quedaron acá estos cóndores. Antes iban y venían, solo venían para enseñarle a volar a las crías. Bueno, hay una banda de cóndores, pero se ven re chiquititos. Necesitamos un zoom más potente. No perdemos la esperanza de que alguno pase volando más cerquita. Estábamos pensando en tirarlo al peca de la montaña y que caiga en un lugar donde tengamos un buen ángulo de toma. Vamos a comer sanguchito típico de cada mediodía. Bueno, gente, estamos emprendiendo el regreso. Recién salimos de ahí, de donde estamos viendo los cóndores. Y quería mostrarle cómo estamos de fusilado. Es muy duro esto, muy, muy duro. Son 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta. Llegás hasta 2000 metros de altura. Así que bueno, se hace difícil. No pudimos ver mucha fauna, solo aves, pero bueno, con los cóndores ya está, ganamos la lotería, así que eso es suficiente, de eso se trata este parque. Hubiera sido lindo encontrar algún zorrito colorado, bueno, un puma ojalá, pero bueno, la verdad que bastante bien. Llegamos acá al auto, fusiletas. Tardamos en total, arrancamos a las 11 la caminata y ya son las 5 de la tarde. Así que bueno, le dimos lindo hoy, 6 horitas. Estuvimos ahí en los cóndores, habremos estado una hora y media más o menos y todo lo otro caminata. Así que espero les haya gustado el video. Si les gustó no olviden suscribirse, darle un like, dejar algún comentario. Espero se esté escuchando bien esto porque hay un viento terrible. Y bueno, yo la pasé bien, súper recomendable el parque. Y ya que está, les cuento que hablé con el guardaparque y me dijo que a la brevedad van a estar habilitando los dos senderos que no pudimos recorrer hoy. Igual no te da un día para recorrer todo, solo podés hacer un sendero por día porque son muy muy largos. Pero bueno, una buena noticia, y también se va a habilitar la zona de acampe. Así que bueno, te podés quedar a dormir, lo único, tenés que venir súper bien preparado por el viento, porque no tenés... no tenés baño, por ahí no hay agua, así que bueno, si vienen, tienen que venir súper preparados. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.